Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a tener que irnos fuera de Madrid. Son las 10 de la mañana y mi AVE sale a las 11 dirección Sevilla. Así que vamos a grabar la colección de un colega mío que es bastante tocha y vais a flipar. Tenemos una sorpresa preparada aquí mi compañero y yo para vosotros, que es la siguiente. Si este vídeo llega a 5000 likes, vamos a sortear una Young 1. Si llegamos a 10000 likes, vamos a sortear unas M2K de Nike. Y si llegamos a 15000 likes, que es una meta que seguramente podemos llegar, vamos a sortear una camiseta de Off-White, la que el ganador quiera. Si llegamos a 15000 likes, que sortearemos esas tres cosas y hará tres premios. Requisitos fáciles y sencillos. Y bueno, ya estamos aquí con mi compañero Alestian. Vamos a enseñar la colección que tenemos aquí de este señor que tiene una cantidad de cosas enorme. Y a ver, cuéntame, preséntate tú, cuenta lo que tienes y lo que vamos a enseñar, hombre. Yo soy Alestian, mi nombre es Alejandro. Como veis, llevo toda la vida comprando zapatillas, ropa, es lo que más me gusta. Y el compañero dijo que iba a venir a verme para grabar la colección y aquí estamos. Vamos a enseñar primero zapatillas. Tenemos zapatillas de lujo, zapatillas más normales, con Hype, Yeezy, Nike for Off-White. Y luego de marcas de ropa, que tenemos streetwear, tenemos lujo, tenemos también cosas normales y de marcas que no conoceréis, la ha descubierto y son súper, súper juego. Así que no me enrollo más, empezamos con las zapatillas, que tienes como, en plan, ¿cuántos pares tendrás? ¿100 pares? Un montón, tío. Vamos a enseñar todo lo que tenemos y ya estaría. Lo primero que os voy a enseñar, esta sección de aquí, de lujo, son todas mis zapatillas las más caras que tengo, quitando el resell de Nike Off-White. Empezamos por aquí, Gucci, estas son del año pasado, creo, con el tigre. Están muy guapas. Huelen, ¿cómo huelen? Huele a nuevo. Huele a nuevo. Me lo he puesto una vez solo. Estas fueron mis primeras. Louis Vuitton con el león. Estas son del año pasado. Estas me las he vuelto a poner. Estas fueron mis primeras Gucci. Tenemos aquí unas Armani, que estas me las compré hace 3 añitos así, con la etiqueta todavía. No me las he puesto. Ya 3 años para no ponértelas. Seguimos por aquí. De aquí tengo Vikingbear, que fueron las primeras zapatillas de lujo que tuve. Después tengo un par de Zanotti, que estas me las regaló mi novia por unos reyes. Balenciaga, las Speed Trainer. Estas fueron mis primeras Balenciaga. No sé si este par lo conoceréis alguno, pero fueron... Yo ni lo conocía. ¿No? Pues esto fue cuando Balenciaga dio el primer boom, fue con estas zapatillas en altas y en low. Estas son las Triple S OG. Tal Logan, la calidad. Esas están muy guapas, ¿eh? La calidad son increíbles, con las tachuelas, la piel. Valentino, me las compré también el año pasado en Puerto Banús, un pepino de zapatillas. Creo que es de las más caras que tengo aquí, si no la que más. Esta fila es de Discord. Veis aquí 4 o 5 pares. Tenía más, lo que pasa es que mi hermana las vendió para sacarse unas perrillas. Si quieres ir a una boda, Dolce Gabbana, buena opción. La segunda sección se componen principalmente de las Vans, que me encantan las Vans. Las tengo puestas, tengo aquí Old School, Era y las Old School Top. Después tengo estas que me encantan, son las Revenge por Storm. Una Vans, pero mucho más cara. Una Vans que normal son 80, 100 euros, depende de la colaboración. Pero el trueno está muy demandado y vale 200 el retail más el envío. Y no es una Vans, es una Revenge X Storm, sí. Pero es el concepto de una Vans. Tengo Adidas, Ultra Boost, Stan Smith. Aquí tenemos dos también, ¿no? Que son sí, las Young 1. Que fue, me las pillé el día que salieron. Sí, hace son poco. Las dos primeras que salieron. Pero a la vez el mismo día. Me gustaron mucho, tienen parecido a las 700 y yo qué sé, me las pillé, me gustó. Después tengo New Balance, que me gustan mucho, una zapatilla que me gusta mucho y son cómodas. Tengo Reebok, esta me las pillé en Puerto Banús, no sé si sabes qué marca es. Golden Goose, idea. Casi 300, pierde el cariño, casi a 300, creo. Puma por Rihanna y las Timberland. La última sección, que es de Nike, que es la marca de zapatillas que más me gusta. Tengo las Jordan, 3 modelos de Jordan. Después le siguen las Converse, que ahora las utilizo un montón. Le siguen las 97. Bajando están las Air Force, que de, como veis tengo 4 o 5 pares. Air Max 98. LeBron. Pasamos con la Uptempo, que también es un par que me encantaba cuando salieron. Seguimos con las TN. Luego Nike SB. Vapor Max, Cortez, Air Max 1, estas azules y estas blancas, estas también.
Esta, la última fila son zapatillas que me pongo por si tengo que ir a por el pan, no sé qué, no sé cuánto. Muy cómoda. Gran parte de las zapas más exclusivas, tengo que dar gracias a tres chavales de Madrid. Su Instagram es GGOD Resale Store y son chavales que trabajan muy serio, y si tenéis ganas de pillaros algo o lo que sea, contactar con ellos que os lo consiguen seguro. También tenemos por esta sección, que creo que es las que más te gustan y las que más os van a gustar a vosotros, tenemos GC, tenemos Off-White, tenemos aquí incluso Palm Angels, y tenemos, pues como veis, los dos modelos de las GC 700 que han salido hasta el momento, dos de las 500, luego tenemos tres pares de las 350, la Blue Tint, la Zebra y la Butter, y cuenta tú por aquí. Y nada, aquí tenemos lo último que me llegó, que fue la Air Jordan 1. Aparece aquí un texto que por lo visto dio una rueda de prensa o algo así, tengo entendido. Aquí tenemos el par que creo que más me gusta de la colección, que me tocó en la aplicación de Nike, pagué retail, el único sorteo que me ha tocado. Después estas me las pillé por Bump, era un par que me gustaba sin colaboración, pero además un tejido muy fino, pesan poco. Estas son muy bonitas, a mí se las he visto a la gente y molan bastante. A mí me gustan, pero me he dado cuenta que todas cuando andas aparece aquí unas grietecitas. Sí, como hace montañitas aquí, y la verdad que queda feo. Tenemos aquí las Blazer, es un par que me gusta mucho, hay mucha gente que no le gusta estos colores, pero a mí cuando las vi digo, hostia, es una zapatilla con mucho carácter. Mucho carácter, sí. Yo me pillé la negra y la vendí porque me quedaba muy incómoda en el talón, pero la vainilla es a la que yo quería coger, pero es una zapatilla que para invierno se te ensucia a la mínima, y quería una negra. Yo pienso que hay que estar casado con la moda para ponértela, hay que tener dos huevos. Tenemos aquí las Nike por Diamond. Yo antes patinaba, cuando hace ya 5 o 6 años, cuando me enteré de que volvían a salir la colaboración esta, no dudé en comprármelas. Y en blanco puede que me las pille también. Aquí tenemos las últimas TN, las OG. Aquí tenemos la Golf, que es la última. A mí no me gusta mucho porque a mí este material no me ha gustado nunca. Y luego, pues como os he dicho, aquí tenemos una de Palm Angels. ¿Está rota del uso o es así? Es así. Y es como un Vans, pero pone ahí Palm Angels, tiene aquí un fueguito muy bonito. Y está muy guapa. Y ahora vamos a ir a por la ropa, que también hay aquí cosas muy fuego. Y espero que os haya quedado claro todas las zapatillas que hemos enseñado. Tío, me estoy reventando. Yo no puedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vamos a enseñar accesorios, que los va a enseñar aquí mi colega Alejandro. Tenemos aquí como gorras, mochilas, shoulder bags. Para los viajes, esta maleta de Louis Vuitton me la compré en Barcelona con mis iniciales AS de Alejandro Sebastián. No de Pokémon de Pueblo Paleta, sino yo. ¡Qué mal el chiste! Después tenemos esta shoulder bag de Prada, guapísima, a mí me encanta, grande, cabe todo. Mi novia no lleva bolso porque yo llevo esto, así que pasamos con los shoulder bags de Gucci. Compré primero este porque lo vi más cómodo para el día a día, pero me resultó ya muy chico. Al final me acabé comprando este. Es más grande, me caben los papeles del trabajo, todo. Pasamos con las gorras. Tengo aquí una Gucci y otra. Esta fue la primera que me compré, esta fue la segunda. Esta también, Marcelo Burlón, que es una marca que me gusta bastante y no se lleva tanto, a mí me encanta. Bueno, aquí tenéis la famosa gorra de primero de Hypebeast, porque nosotros hemos hecho cursos de todo esto, somos Hypebeast profesionales. Y esta fue el primer año de Hypebeast. Nos la regalaron a todos los alumnos. Y luego esa es la segunda y también. Y luego esta, pero esta es de primero de streetwear, ¿vale? Porque son gorra de 5 paneles, queda suelta. Vamos, el tontito del pueblo. Y luego tenemos aquí estas tres de Discord también. Esta puede hacer 7-8 años que la tengo. Tenéis la última de Gucci, la última que me compré. Es de mujer, me encantó, con los Yankees. Sabéis que ahora la colección de Gucci está haciendo con equipos de béisbol, con los Yankees, San Francisco, de rejilla, para verano, con Gucci aquí, Yankees, la flor, muy guapa. Bueno, aquí lo que vamos a enseñar es la ropa, que tiene bastante, ¿verdad? Explico un poquillo. Estos dos carros son los que la ropa que más me pongo, más me gusta ahora mismo, porque si enfocas por ahí... Todo esto y el carrito que tenemos por aquí son cosas que ya apenas ya utiliza, ya se pone, o son cosas ya muy viejas que ya no le gustan. No me lo pongo porque las modas pasan y hay que cambiar. Y ahora lo que más me gusta es más streetwear, eso es más lujo, era más futbolista y... Eres el Ronaldo. Ahí está. El Ronaldo de Sevilla. Yo me creía concentrado.
Para que haya una mejor organización, vamos a empezar con las cosas que ya no te pones o ya directamente ya apenas usas, pues como por lo que he dicho antes, que las modas cambian y ya tiene otros gustos. Y vamos a empezar con esto y luego lo que vais a ver ahí. Tenemos un cortavientos, una vaquera, camisetas de diferentes estampados, como podéis ver por aquí, todo de Dead 10 Square. Y como veis, mirad cuántas camisetas de Dead 10 Square tenemos, que son 3, 3, 6, 18, 19, 20 camisetas de Dead 10 Square. Alguna habrá por ahí también. Y son muchísimas, o sea, para que veáis que es una brutalidad. Y qué pena que ya no te lo pongas, ¿eh? A lo mejor me llevo una sin que te des cuenta, ¿eh? Sí. Y luego tenemos... Lo malo es que me dé cuenta. Pues no, mejor que no. Y luego tenemos todo esto que tenemos por aquí, que son todo vaqueros también de Dead 10 Square. Todo esto es de Dead 10 Square. E incluso este lleva la etiquetita puesta, que ni se los ha puesto. Tiene 20 camisetas, aquí habrá como 20 pantalones. Una brutalidad. Luego aquí tenemos, por lo que me has dicho antes, esto todo es de Zara o Asos, ¿no? Sí. Lo que sea, en plan, sí. Tenemos aquí pantalón así, rollo Burberry, pero que no lo es. No, este es del Bresca, este te lo dije a ti un día, ¿no? Sí, este está bastante guapo. Aquí tenemos pantalones más normalitos y demás. Aquí una camiseta de Thrasher, otra de Thrasher. Estos Asos, Bresca, Tommy, Moschino, Condes Garzón. Aquí tiene Vikingberg. Vikingberg, que también me lo ponía antes, ya nada. Vikingberg. Philip Klein, para los fans del Monopoly. Esta está muy guapa, para que la veáis. Mirad por detrás el Monopoly, es que es increíble esta sudadera. Esa frasecita. Oh, está muy guapa, ¿eh? Eso, Philip Klein, camiseta. Luego también Philip Klein, pantalón. Aquí Philip Klein también, que tenemos aquí como... Dolce Gabbana, Dolce, los polos de Dolce, camisetas, vaqueros, pantalón de Dolce, Kenzo, esta fue un regalo de mi novia, sudadera, esta también, que tengo también las calzonas, pero no las... A mí los pantalones de estos justo me encantan. Yo me compré la sudadera y las calzonas, pero no encuentro las calzonas. Ahí tenemos Saint Laurent y esta también, ¿no? Sí, con el detallito aquí. Aquí tenemos Off-White, el Tito Virgil. Me encanta. Yo creo que esta en concreto es la prenda para mí de la temporada. Muy guapa, fit guapísimo. No sé, me encanta. Sudadera de Off-White con Nike. Camiseta de Off-White. Esta es muy guapa. Esa yo la quería, tío, en sudadera. Es que mira por detrás, enséñala por detrás. Es que es brutal. Esta fue de las últimas, creo. Sí, esta es de las últimas. Esta te la vi a ti y digo, hostia. Vaya copiada. Digo, le voy a preguntar. Lo que pasa es que es verdad, que es lo que me dijiste, esta ya es muy chica. Esta blanca, que fue de las primeras, creo que la... No, esta no fue la primera, pero de las primeras que me compré dos white. Negra, con el 1991. La roja fue de hace dos o tres años. Sí, es bonita, ¿eh? Diferente. Esta sí fue la primera que me compré dos white. Puede y hacer... Y lo puedes enseñar con la etiqueta. Mira, enseña la etiqueta, que me acabo de dar cuenta que es diferente a las demás. Sí. Mira cómo pone off white. Eso tendrá esto tres, cuatro años, ¿eh? Cuatro años seguro. Luego está también... Con esta. No, me compré primero esta y después vino esta. Esta fue la segunda, ¿sabes? Con el white aquí. Aston Island, dos sudaderas básicas y después aquí tenemos un chaquetón de Aston y Moncler. Moncler tengo también un chaleco sin mangas, pero no lo encuentro. Pues una sudadera básica de Obey, este pantalón que me lo compré hace poco, de pata de gallo, me gusta cómo queda mucho, más clasicón. Yo es que me salí ya del high beast. Claro, ya con la gorra, ya ese es el primer grado, luego digo, ya te vas. Luego ya te vas, te dan el título y adiós. Otra marca Carhartt, otra marca que este año le he pegado fuerte, sobre todo al tema de pantalón, porque mira, de vaquero me compré estos dos, quedan muy bien, así anchito. Yo he llevado mucho pitillo, ya no... A mí el pitillo ya tampoco me, que me gusta, ya le he cogido como manía. A mí no me mola mucho ya. Luego tenéis aquí los cargos de Carhartt, que son, los recomiendo 100%. Yo me quiero comprar este. Pepinacos, lo tengo en camel, en verde, camuflaje, negro. Este color es muy guapo, con las sudaderas negras y camuflaje. Y luego ya pasamos con Asos, que Asos todos lo conocéis, pero no sé, tiene prendas muy guapas, a mí me gusta mucho. Y se encuentran cosas muy, muy top. Muy interesante. Este chaquetón es del año pasado, este me lo compré este año, muy over, me gusta mucho cómo queda. Después para los pescadores, tenéis aquí verde y negro, se lleva ahora un montón y quedan muy guapos. Cómprate uno. Pua, a mí eso no me quedaría bien, ¿eh? Que sí, hombre. Después chaqueta vaquera, oversize, básica. Camiseta de Asos. Recliner Vintage. Van Gogh. Yeah.
Pues mira, por detrás está el cuadrito de Van Gogh, ¿eh? Qué sí, bonita, ¿eh? Está guapa. Está el cuadrito de centrado. Y luego tenemos, pues, un pantalón de Palm Angels. Sí. Que mola bastante, ¿no? Sí, está bastante chulo. Guapo, guapo. Tenemos este jersey, vamos, tenemos, no tengo. Este jersey que tiene el corazón por detrás, el gato. Se lo vi a Alex Monopoly. Esta sudadera con cremallera de butanero. Aquí al compañero le gusta también el butano bastante. Sí, a mí me gusta mucho el naranja. Que es un sí, color, no sé, que mola y pega con muchas cosas. A mí me gusta mucho. Después está hoodie, Gucci, muy guapa. Benzema la ha sacado un montón de veces. Se le pueden quitar las mangas. Después aquí tenéis el gran fallo de mis prendas de Gucci, porque me compré este polo en mi talla, en la S. Al lavarlo, es que me queda como por el ombligo, tío, patético. O sea que lo vendo. Para un niño de 10 años. Ahí está. Para vuestros hijos o sobrinos, lo que tengáis. Después tenemos camiseta. Esta es la primera que me pillé cuando Gucci cambió de diseñador, que es así oversize, con la flor estampada. Después esta. Esta en realidad fue un regalo a mi parienta, pero claro, tonto no soy. Entonces lo que hago es regalarle cosas, pero de mi talla. Y en realidad es una camiseta de mujer. Después tenéis esta, que también fue una de las primeras que me compré, muy guapa. Importante esto. Yo creo que es la marca revelación de este año. Para mí, ¿eh? Se llama Revenge. Buah, me encanta el rollo. Ahora me gusta mucho así en dark. Me encanta el estampado por aquí, por la manga, que se lleva un montón. Por atrás. No sé, me gusta mucho, tío. Tengo bastante, vamos. Bueno. Esta me llegó esta semana. Está muy guapa. Guapa esa, ¿eh? Esta es la polla también. Que esta fue la primera, salió con las letras en rojo. Tengo estas dos camisetas de la marca. Tengo otra más en gris, pero no la he encontrado. Estará en mi casa. Tengo esta sudadera de Stassi. La vi en la web y me gustó. Después, Flesu. Camiseta, pantalón. Este me lo pillé hace poco con los ojitos. Esto es muy streetwear. Esto es de segundo de streetwear. Supreme. La colaboración con TNF de hace un año, creo. Esta fue de hace 3 o 4 drops. Esta da igual. Igual, también es nueva, del mismo drop. Heron Preston, una camiseta guapísima. Tú la tienes, ¿no? No, yo tengo una parecida, pero esta no la tengo. Pasamos con Marcelo Burlón, que me encanta. Me encanta. Bueno, hay cosas que no me gustan, pero la mayoría me encanta. Esta Crewneck con la espalda muy guapa. A mí me gusta mucho. Tengo aquí dos camisetillas así en rollo dark, con los animales. Esta sí, la espalda también están estampadas. Colaboración que me gusta mucho, capa con Marcelo Burlón. Quedan de puta madre. Muy pegados, pitillo. Luego tenemos por aquí Wasted Paris, que es una marca que he descubierto este año y la verdad que está haciendo cosas muy muy guapas. Me gusta mucho Luor, que se lleva tanto, y la camiseta también a juego. Después pasamos con Yeezy. Tengo esta sudadera que me ha dicho Ire que la pintaron los hijos de Kanye. Sí, o sea, esto no, sino que el diseño la, sí, claro, que la bueno, habrán evidentemente hecho. Está, ¿no? Imagínate que se personaliza y la ha hecho un niño. Ganaría mucho dinero, seguro. Yeezy, camiseta oversize de California. Fue la primera que me compré de la Season 1. Y a la 1, ¿eh? Aquí los pantalones calabazas. Aquí tenéis Essentials, Perry, su línea más barata. Aquí tenéis la hoodie, muy guapa. Un fit que te cagas. Después tenéis aquí la camiseta básica, por detrás Essentials, un fit guapísimo, muy over. Aquí tenéis con la etiqueta puesta, porque no me lo he puesto todavía, las calzonas grises y el pantalón largo. Pasamos a Givenchy. Tenéis aquí una sudadera negra básica de hace, creo que apenas no llega al año. Está igual, una hoodie. Este camisetón, casi todo el mundo me ha dicho que está guapísimo. Y además el fit es muy guapo. Pasamos a Friana por Puma, que se llama Fenty la colección. Dos hoodies que me pillé en Luisa Villarroma. Este jersey es de Asos, me lo pillé hace 2 meses, puede ser. También me lo pillé en Asos. Es una marca que está sacando cosas que la verdad últimamente me está gustando bastante. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y además tenemos una sorpresa preparada aquí mi compañero y yo para vosotros, que es la siguiente. Si este vídeo llega a 5.000 likes, vamos a sortear una Young 1. Si llegamos a 10.000 likes, vamos a sortear unas M2K de Nike. Y si llegamos a 15.000 likes, que es una meta que seguramente podemos llegar, vamos a sortear una camiseta de Off-White, la que el ganador quiera. Si llegamos a 15.000 likes, que sortearemos esas 3 cosas y hará 3 premios. Requisitos fáciles y sencillos. Seguirme a mí en Instagram, seguir aquí al compañero Alestian en Instagram, abajo en la descripción de los requisitos. Así que yo me despido por aquí, espero que os guste este sorteo, espero que os haya gustado la colección y ponedme abajo en los comentarios qué 2-3 zapatillas os ha gustado más, porque hemos enseñado muchas. Y de ropa. Y qué 2-3 prendas de ropa os ha gustado, porque también tenemos un montonazo. Yo me despido por aquí, muchísimas gracias por dejarme enseñar esta colección en el canal y ya está, no sé, nos vamos, ¿no? Pa' casita. Chao.